Doña Cristi, le he ido a ver con sus cinchos. ¿Qué pasó, mija? Doña Cristi. Te venía con sus cinchos. Aquí. Anda, pegale. Es la norma, pichi. ¿Quién tuvo el honor? ¿Quién botó la comida? ¿Quién botó? Pegale a la norma. Le botaron su ñam. Pegale. Agarrar el cincho. Agarrar el cincho, llamar la atención a la norma. Así no se entrega comida, yo con tal grande lo voy a dejar en la mesa. ¿Sí? Venía con sus gestos haciendo así, con grandes furias. No, pegale. Da ese cinchazo. No, es, yo cuando vos estés grande, lo voy a dejar comida hasta en la mesa. ¿Sí? Va, entonces, sentate, Eduardo, dale, hombre. De todos modos. Ya pasó. Si se cayó, pues que se caiga. Que ahí lo van a comer los pollitos. No. Siente, doña Estela, ya estuvo. Sí, yo lo que digo es que no se enoje, va, porque a todos, es que a veces, cometemos un error. A veces uno se altera, doña Estela. A veces uno. Yo pasé por tantas luchas también con el papá de todavía, ¿no? Que se los va todo el plato, los otros. Ah, ahorita sí. Hasta yo me voy a poner a alegar aquí con la gran chuchica, porque mi comida, lo voy a decir yo. Ahí ya no va a ser solo el Eduardo. Ahí ya hasta yo también. La más cinco, ahí sí sin comida, no van a dejar a todos, nada que solo uno. Vale, Eduardo, todavía había más ahí. Porque siempre, siempre hacemos de más, pues. Hacemos uno todos huevos más, o si no, porque hay veces que viene la normita y no ha comido, pues come con nosotros. Va, normita. Haga chichilita. ¿Qué? Que a veces te echas tu desayuno aquí con nosotros. Ah, sí, gracias. A veces que trae, a veces como no le queda mucho tiempo, pues trae su comida para acá y como nosotros estamos comiendo, pues le damos a ella lo que estamos comiendo y ella también nos da a nosotros. Pero ahí sí que la es que hoy es comer algo grandecito en la casa, pues nos cuesta bastante con los oficios ahí adentro y lo de la cocina también. Sí, puede comer grande en la casa, pero cuesta ya los oficios. Ah, sí. Sí. Pero ahí sí que no se dilata. Sí. Pero ahí sí. Como cansa. Sí, cansa, doña Estela. Ja. Y es que aquí nosotros pues no tenemos piso. Estaba diciendo yo ayer a las patas. Y ahí nosotros nos falta todavía el piso. Y ya cuando está el piso, pues ahí sí que todos los días queda trapeado. Sí. Cambio ahorita pues solo uno barre, pero siempre. No se puede trapear porque no es piso. No, así pues no se puede trapear. No se puede trapear, tiene que lavarlo, ser piso. Sí, lavarlo, sí. Y lavarlo uno tiene que carrilla. Sí, lo que pasa es como no tenemos pozo y. Es lo que cuesta, pero el otro mes, a finales de el otro mes, pues vamos a empezar a hacer el pozo nosotros. Y como el pozo puede tiene su tiempo para hacer. Sí. Y yo digo, tengo que aquí se encuentra al otro lado. Saber, doña Estela, porque el pozo del 9 está retirado. ¿Pero aquí es bajito? Así se decía. No, ¿cuántos tubos creo que tiene el 9, chula? 11, 12. 11 a 12 tubos tienes metido abajo. El pozo de nosotros es la iglesia, ya dice que 16 tubos. Imagínese profundidad para abajo. Entonces nosotros y 8 tubos tiene de agua. 8 tubos. 8 de agua, 8 tubos de profundidad. Sí, igual pues. De nosotros 7. Es que hay. Sí. Es que hay parte donde está el agua ahí en la pura. En la pura orilla, pues se podría decir, porque ni bien escarba uno ya cacha el agua. Ah, sí. Porque con nosotros allá también en el pozo donde está Isa. Donde va a ser su casa él, pues es el. Ahí 7, 6 tubos creo que lleva. 6 tubos lleva. Oye, es bajo también. Sí, es bajío y el agua está. Y el agua está así. El río, sí. Cuando llovía, ya está el piedra que uno con la mano podía agarrar el agua ahí. Como. No subían así pescaditos. En el pozo. Ah, no, ahí en el bajío donde se juntaba agua. Ahí se juntaba agua. Sí. Bien subían pescaditos, pero el tiempo no íbamos a pescar nosotros. No, pues. Bueno, los niños le miran agüita, andan con unos escurridores así agarrando pescaditos. Eduardo callado que de una vez. Dale, Eduardo, hombre, come. Ya comé. Por el pequeño accidente que pasó. Ya no va a pasar igual ya. Una vez pasa. Una vez pasa, pues. Sí. Pero Eduardo. ¿Gabriela? Una vez quedó maleado él de una vez. A veces sí son los hombres. Los hombres van, Estela. Con cualquier cosita uno ya se enoja, ya. Mire. Pues dale, Norma, hombre. Come. ¿O estás triste porque ahora no te está hablando? Ah, sí, está, mira, enojado ahí.
Tírale un beso, hombre, o que se contente. ¿No crees que esté enojado, Eduardo? Ah, no, porque se mira feo que esté enojado. Que esté más enojado, pues. Porque él no me habla. Y si le hablo, pues, no me va a hablar él. Él le tiene que entender, porque no va a estar enojado. Sí, pues. Así es como convivimos nosotros, amigos, en las mañanas. Nos ponemos a comer todos en esta mesita y hasta la Yami se levanta y a comer ella también. ¿Está rico tu huevo, mija? ¿Está rico tu huevito? ¿Quieres coca? ¿Jugo? ¿No quieres nada? Ay, Dios, no, para no querer estar la Yami. Así que coma, pues, doña Estela. Disfrute su desayuno, porque ya hay hambre. Ahora no pase otro accidente. No, hombre, pero sí que... Es que la Norma lo hubiera dejado aquí en la mesa, hombre. No se le hubiera dado una mano de Eduardo. Sí, es que a veces pasa uno por desgracia hacer cosas. Sí, es cierto. Sí, como él dice que quería ir a traer a vasos también para servir lo que es el agua también. Ah, sí. Está tu jugo, pues ya. Toma tu jugo, su chacalaca. Sí, cacalaca, le dice. No puede decir chacalaca. No, como dos añitos tiene. Ya entre unos par de añitos más, pues ya, pues ya va a poder hablar bien, bien. Y ahí sí ya va a decir bien las cosas. ¿Cómo es que los niños rápido crecen, doña Estela? Sí. Mira, ya me tiene dos años. El otro, a mitad de este año, pues cumple sus 3 años, en junio. 3 años, de ahí va a agarrar para, de ahí va a ir a los 4. Sí, bueno, yo a los... ¿La van a meter a la escuela ya? A los 6. La escuela dice que ella quiere meter a la nena a la escuela en de kinder. ¿En parvulito? Pero él le dice que no, porque es mucho trabajo, muy lejos de sí. Fuera más cerca, ¿sí? Ir a dejarlo, o sea, y ajá, a mucho va a llegar y va a regresar. Hasta esperar, puede uno ahí porque está cerca. Yo soñé hoy que estaba yendo a la escuela. Y yo con mi mochilita de antes, ¿tú? Sin casaca. No, antes bolsita llevaba una. Sí, bolsita. Sí. No, sin casaca, yo estaba soñando de que nos dieron el resultado de las calificaciones y todo. Y mi ¿cómo se llama? Salió no promovido, que no gané. No era resultado. Hasta en el sueño me parecía eso todavía. Sí, así que tiempos de antes, pues, porque mis papeles así salían, no ganaba nada. Yo perdí bastante años en Estela, yo 4 años perdí primero, y a primero. Me metieron 3 años en primero y nunca me gustó. Yo allá iba a romper los cuadernos, quebrar los lápices, todo lo hacía mi papá, día a día me daba y nunca le hice caso. ¿No hueveaba en la escuela lapicero o algo? No. Ya lo vi que el único grado que perdí fue primero también. Primero yo, si no, para la escuela, si no me gustó a mí casi nada. Fueron a estampar primero. ¿De una vez? Sí, yo primero. Estos primero en parte. En quinto me iba a ganar porque yo, sinceramente, no, ya no le ponía importancia al estudio porque yo ya no quería estudiar ya. ¿Querías marido? ¿Ah? No, o sea, ya no quise seguir estudiando ya. ¿De grado quedó? Ah, pues yo estaba en quinto, pero en mediados de agosto me salí. Pero sí, pues. En cuarto me quedé también. ¿En cuarto? Yo sí, primero gané. No. Cuando me metieron por primera vez al primero, perdí. Ya el segundo ya gané. Sí, pues. Los míos, ni un grado perdí. Nada, yo sí perdí bastantes años. De 13 y ojalá años que la Yami sea pilas también para estudiar, ojalá que no sea igual que yo, porque si no, lo mismo va a ser. Es que lo que pasa es que cuando uno le pasa así es porque no tiene nadie que le enseñe. Así, sí es cierto, porque bueno, yo cuando la Yami ya esté entrando a la escuela, esté estudiando, pues yo le voy a explicar algo, mija, sé esto y esto. Porque quiere estudiar usted. Y estar viendo su cuaderno todos los días, estarle viendo qué es lo que hace, porque si deja tarea, pues no está bueno. No. A la escuela ni le dijo a la doctora que si la nena es bien lista, que le empiece a un cuaderno con alto que le vaya aflojando. ¿Sí? Los huesitos de la mano. Fallando, no. Que le vaya enseñando poco a poco. Sí, pues. Un palito, una cosa no. Así redonda. La Manuela sí es con la Jenny. Sí, es que así tiene que ser uno. No. Bueno, mi papá antes no, él no revisaba nada al cuaderno. El que sí revisaba era el tío Calín, el papá de la Norma, con el Yoba. Él sí te revisaba el cuaderno, qué estabas haciendo, si hiciste tu tarea y no. Y eso está bueno porque uno... La noche le preguntaba él si ya no tenían los deberes. Al que sí le pegaron varias veces fue a Toyito, creo yo. Y al Yoba.
porque le preguntaban qué dice aquí. Y el Toyo no sabía leer, en la mano, pues. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás yendo a la escuela entonces? Perdiendo tiempo, ¿estás? En cambio, a mí ese nunca me hizo supervisar los padres. No, pues. Solo me decía, apúrate a hacer tu deber, lo que me decía. Así que, come, Eduardo, me sientes enojado. ¿Tú estás enojado, Eduardo? Ya no. Bien enojado, yo miro que queda viendo a la norma. Maleado, miro yo que le queda bien. Como que le tiene ganas de dar su golpe a la norma. Ni habla, ni nada. Está enojado.